El departamento de la vasija abandonó recientemente la zona roja del índice de Harvard, referido a la cantidad de casos COVID-19 en el territorio. Actualmente la vasija está en naranja, esto quiere decir que el nivel de contagios de coronavirus en el departamento es considerablemente menor a cuando la zona estaba caracterizada por los números en rojo. A pesar de eso, las autoridades continúan informando sobre la importancia de mantener la precaución y sostener las medidas sanitarias vigentes para que esta situación no vuelva a empeorar. Por ello que la vacunación en el departamento ha sido de gran importancia. En La Valleja, casi la mitad de la población recibió ya su segunda dosis contra el COVID-19.